Eso lo discutimos el primer día, la noción de universalismo, uni-versalismo, uno que define para todos. Entonces, hicimos un recuento desde Descartes, Kant, Hegel y Marx para mostrar el tipo de universalismo que se trabaja en Occidente. Esto tiene todo que ver con la discusión contemporánea sobre migración y todo el tema del multiculturalismo, todos estos temas. Entonces, el tema, discutimos también otras formas de pensar lo universal desde acá, que viene a ser la noción que hemos acuñado como pluriversal, no como universal, pluri-versal, que está en Almeceser, está en Enrique Dussel, está en el movimiento zapatista, por ejemplo, está, lo puedes ver en muchas propuestas que vienen desde el sur global, que plantean una noción del universal diferente a esta otra, que viene de la tradición más bien patriarcal, imperial europea. Entonces, este otro, oprimido en la zona del ser, produce pensamiento crítico y produce teoría crítica. De hecho, casi toda la teoría crítica que conocemos en la universidad occidentalizada es el pensamiento crítico que se produce aquí. Es decir, Marx, ¿no?, que está pensando desde la experiencia del proletariado europeo, como un oprimido en términos de clase del proletariado europeo. O podemos tomar las feministas occidentales que están pensando el problema de la opresión de género desde este otro oprimido en la zona del ser, ¿no? O podemos poner de ejemplo la teoría psicoanalítica de Freud, que está pensando de la experiencia de las clases medias austriacas, etcétera, y produce un pensamiento crítico a partir de ahí. La escuela de Frankfurt, la escuela, o sea, podemos ir los postestructuralistas, podemos ir por diferentes corrientes, que es el pensamiento crítico que a partir de la experiencia histórico-social de este otro oprimido en la zona del ser, genera una serie de categorías críticas con respecto a este yo, ¿no? Con respecto a ese sujeto dominante, el ser imperial, si le quieren llamar, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí entonces es que desde la izquierda, a través de la universidad occidentalizada, fíjense que no dije universidad occidental, estoy diciendo universidad occidentalizada, porque es una estructura global del sistema mundo. Y aparece la universidad occidentalizada, lo mismo en Río de Janeiro, que en Dakar, que en Beijing, que en París, Nueva York, Buenos Aires, Madrid, en cualquier sitio donde esté la estructura de la universidad occidentalizada, vas a ver que se privilegia el pensamiento crítico que se produce aquí. Y sobre todo, y esto lo dice Boaventura Sosa Santos, sobre todo que cuando examinas con detenimiento el canon epistémico de las ciencias sociales, son fundamentalmente el pensamiento crítico de hombres occidentales de cinco países: de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Entonces, si te fijas, estamos hablando de la experiencia histórico-social del 12% de la población mundial. Y la pretensión es que esa es la teoría crítica científica social que va a dar cuenta de todas las experiencias histórico-sociales del mundo. Se supone que uno aprenda este canon, usted se va a sociología, se va a antropología, se va, y usted encuentra que esté usted en La Coruña, Madrid, Dakar, Buenos Aires, Beijing, en la Universidad Occidental, los mismos autores. Son los mismos autores. Entonces, lo que dice uno de los puntos que hace Boaventura es que esa estructura de por sí ya tiene un fuerte provincialismo, porque es un tipo de teoría crítica que no da cuenta ni siquiera de otras experiencias en la zona del ser, porque son los autores o pensadores críticos, y digo el género a propósito porque no aparecen mujeres en ese canon, de cinco países occidentales. Hay otros países occidentales que tienen otras experiencias, etcétera, y otra formación teórica, etcétera, que no aparece ahí, y mucho menos mujeres y hombres del mundo no occidental. O sea que esta estructura es lo que el paradigma de la colonialidad llamamos racismo, sexismo epistémico. Porque es, por un lado, es una epistemología racista en la medida en que no se toma como un igual el pensamiento que se produce acá, sino que se inferioriza todo el pensamiento crítico producido desde acá, y además es sexista porque no se toma en serio ninguna de las aportaciones
críticas que vienen del lado de las mujeres, tanto occidentales como no occidentales. Entonces, esa estructura es la estructura en la cual, por eso hablo del racismo como una estructura institucional. Que usted puede tener, usted puede individualmente, podemos ir uno por uno y aquí nadie es racista, pero el problema es que estamos incrustados en instituciones que de alguna manera reproducen este tipo de jerarquía de superior inferioridad, no solamente a nivel social y a nivel de económico y político, sino también a nivel epistemológico. Entonces, independientemente de nuestras mejores intenciones, etc. Entonces, el pensamiento crítico que se produce desde acá, que aquí hay una teoría crítica enorme, o sea, que hay un montón de pensadores y pensadoras desde la zona del no ser, pensando los problemas del 80% de la humanidad, pero que no aparecen ni en la izquierda occidentalizada, y otra vez, enfatizo en que no dije izquierda occidental, dije occidentalizada porque te cuentan la izquierda occidental, ser un sujeto colonizado en el sistema capitalista. O sea, y visto del otro lado, ¿qué significa ser un esclavo o una persona bajo trabajo coercitivo, ¿no? Aún bajo trabajo asalariado, pero como forma de trabajo coercitivo. Doy un ejemplo. No es lo mismo aquí el otro, en la zona del ser, por ejemplo, usted tiene un obrero en la Boeing Company o en el bus, ¿no? Que se gana 150 euros o dólares, no la semana, no al día, la hora, y que trabaja 8 horas al día, y que tiene conflictos con el patrono, y que se moviliza y organiza un sindicato. Y claro, el patrono va a tratar de ponerle obstáculo a la organización del sindicato y pueden terminar una corte peleándose, ¿no? Y puede que los obreros salgan a una marcha, ¿no? Y protesten, ¿no? Pero en todo momento, en ese conflicto, esos obreros que se están movilizando contra ese patrono o esa corporación saben que si se movilizan en el para crear un sindicato o se lanzan a la calle a hacer una marcha, no se están jugando la vida. ¿Eh? Como regla, ¿no? Hay momentos excepcionales donde sí pasa, ¿okay? En este otro lado, una mujer, una maquiladora, ¿no? En el norte de México, digo mujer porque sabemos que el 90% de los obreros en las maquiladoras en el mundo son mujeres. Y sabemos también que son mujeres del tercer mundo, en el caso de México, la mayoría indígenas y mestizas, que se ganan $2, no la hora, al día, trabajando 16, 14, 12 horas al día, nada de jornadas de 8 horas, ¿no? Y que saben que si van a organizar un sindicato en su empresa, o si se lanzan a la calle a hacer una marcha en protesta, saben que se juegan la vida. O sea, lo tienen clarísimo, saben que se están jugando la vida, porque en cualquier momento las matan. Entonces, estamos hablando como ese código de discurso emancipatorio y de regulación de derechos, etcétera, no es reconocido aquí, ¿no? Entonces, eso lo pongo, pero esto de zona de ser y no ser no es solamente norte-sur, lo puedes ver en una ciudad del primer mundo. Hay zonas de no ser en una ciudad del primer mundo, hay zonas del ser en ciudades del tercer mundo. O sea, que esto tampoco lo podemos ver como una cosa maniquea del norte y sur occidentalizada. En Senegal, lo mismo que en Colombia, lo mismo, estamos hablando de estructuras epistémicas globales, estamos hablando de en la Universidad Occidentalizada, que es una institución global de producción de conocimiento y de poder y de socialización de élites occidentalizadas en el tercer mundo, etc. O sea, estamos hablando de una cosa que está más allá. En ese sentido, ese pensamiento crítico aquí queda totalmente inferiorizado. Por ejemplo, el pensamiento de Silvia Winter, el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui, o el pensamiento de Ali Chariati, o el pensamiento de, podemos hacer una lista de científicos sociales que están pensando desde esta otra experiencia histórico-social y que no aparecen ni en los canon disciplinarios de las ciencias sociales, ni aparecen tampoco en la izquierda occidentalizada. Entonces, el punto aquí es el siguiente. En términos de geopolítica del conocimiento, este pensamiento tiene mucha riqueza crítica, el pensamiento que se produce aquí. El problema es que este pensamiento que se produce como un oprimido en la zona del ser, como los procesos de
dominación y de gestión del conflicto se hace vía mecanismos de emancipación y regulación. Y como ahí, esos conflictos, hay momentos excepcionales de violencia. Aquí no es que no haya nunca violencia, lo hay, pero ocurre como excepción. Mientras que acá la violencia es un proceso perenne, permanente, continuo. Entonces, esto establece una diferencia muy importante. Entonces, eso hace que el tipo de teoría crítica que se produce está pensada, ¿no? Pensada fundamentalmente desde la experiencia de este otro en la zona del ser. ¿Okay? Y que la experiencia del no ser otro, del otro en la zona del no ser, estas teorías no dan cuenta de esta otra experiencia, ¿no? Y no pueden dar cuenta por una razón muy sencilla, porque es que no han vivido el tipo de experiencia que se vive acá. Acá hay otros autores y autoras que han producido pensamiento crítico a partir de acá. ¿De qué significa? Marx teorizó qué significa ser un proletario en el mundo capitalista, proletario europeo de la época, pero nunca pensó qué significaba ser un esclavo en ese mismo sistema, ¿no? Él, hay notas por aquí y por allá, pero que no era algo que pudo teorizar por una razón muy sencilla, porque él estaba en este otro lado. Y claro, ahí produce un pensamiento crítico a partir de esa experiencia, que es muy útil, muy importante, pero que tiene unos límites en la medida en que no da cuenta de lo que pasa al otro lado, que es lo que vive la mayor parte de la población del mundo. Acá tienes que leer a Eric Williams, tienes que leer a Walter Rodney, tienes que leer, tienes que meter con otra serie de autores y autoras que sí han pensado el problema de qué significa brillar, sino que usted puede estar en Brasil y entrar a lugares que usted se siente que estuviera, no sé, en París, ¿no? Y usted puede entrar a París y estar en lugares que usted se siente que está en un país árabe o en África, ¿no? Todo eso coexiste, y esto de zona de ser y no ser, como dice Fanon, no es solamente una estructura global, sino que ocurre en el plano nacional, el plano regional, local, etcétera. Lo puedes ver en diferentes escalas geográficas, etcétera, del sistema mundo. Entonces, el asunto entonces aquí es cómo el pensamiento crítico que se produce desde aquí, con toda sutilidad. El problema es cuando este pensamiento crítico pretende, al igual que el pensamiento que produce este de acá, dar cuenta de todas las experiencias del mundo, incluyendo la zona del no ser. Y cuando eso ocurre, esto se convierte en un proyecto colonialista desde la izquierda. En una teoría crítica se convierte colonialista desde la izquierda, porque pretende, a partir de sus categorías conceptuales que han sido producidas a partir de esta experiencia del ser, del otro en la zona del ser, pretende dar cuenta de todas las experiencias histórico-sociales. Lo mismo lo puedes ver en el feminismo. Puedes ver mujeres, el feminismo occidental, que produce categorías críticas con relación al patriarcado en esta zona, pero que a la hora de entender qué vive una mujer acá, pues tiene límites, ¿no? Tiene cosas útiles, pero tiene también límites. Entonces ahí viene el feminismo negro, el feminismo indígena, el feminismo islámico, etc., cuestionando las categorías que se producen aquí. Pero el problema no es que tengan categorías críticas que tengan límites, eso es natural y normal en cualquier producción teórica del mundo. El problema es cuando se pretende que esa producción teórica es válida para todos los espacios del mundo. Ahí es donde se convierte un proyecto colonial de izquierda. Porque si los paradigmas creados aquí fueran paradigmas que dijeran, mira, hemos teorizado esto a partir de acá, ustedes allá tienen otra experiencia y quizás desde allá lo ven diferente y produjeran otra cosa, fantástico, no hay problema. El problema es cuando esta teoría crítica pretende que esto que se produce acá no es válido, o es inferior a lo que producimos acá, o no sirve, y que lo que producimos acá es lo que de verdad va a dar cuenta de lo que pasa acá. Ahí empiezan los problemas, porque se convierte en una especie de racismo epistemológico, ¿no? Porque está inferiorizando la teoría crítica y el pensamiento crítico que se produce acá, pensando que lo tuyo es superior y mejor a lo que se produce allá. Y se incurre en una cosa que yo llamo fundamentalismo eurocéntrico. Porque es pensar que lo que se produce desde acá es superior a las otras epistemologías o las otras maneras de pensar críticamente que se producen desde acá, ¿no? Y entonces, nuevamente, no hay problema en este pensamiento crítico en sí mismo. Ahí hay
hay una experiencia que están capturando ahí y que están produciendo un pensamiento crítico que es importante. Pero reconociendo que está hecho desde aquí, que tiene, ¿entiendes? Sin pretender de que desde ahí, desde esa experiencia, vas a dar cuenta de todas las experiencias del mundo, porque ahí se convierte en el mismo esquema del universalismo, de este yo imperial colonial, ¿no? Que pretende entonces, ya desde la izquierda, hacer lo mismo. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Y yo creo que parte de la crítica, ¿no? Y de lo que ocurre es que este pensamiento que se produce aquí reproduce el esquema del pensamiento hegemónico acá en un punto, y es en pensar que este pensamiento que se produce en la zona del ser es epistémicamente superior a lo que se produce desde acá. Y ahí empiezan los problemas de comunicación, hasta de las posibilidades de alianzas políticas, hasta las posibilidades de producir un tipo de pensamiento que tenga dentro de sí un pluriverso de sentido y no un universo de sentido. Es decir, que permita la apertura a la posibilidad de pensamientos críticos en plural que se producen desde diferentes espacios geopolíticos del mundo. Y eso es lo que hablamos cuando hablamos de geopolítica del conocimiento. ¿Desde dónde se está produciendo la teoría? Y aquí quiero hacer otra aclaración que me parece que es fundamental. Y es que hay que aclarar también que cuando hablamos de geopolítica del conocimiento estamos hablando de desde qué lugar epistemológico, no desde qué lugar social, no desde quién tú eres y de dónde tú vienes, sino desde dónde estás pensando. Son dos cosas diferentes, que si no se distinguen, se colapsa una cosa en la otra y se cae en una simplificaciones enormes. Y pongo de ejemplo la crítica que yo hago a Walter Mignolo, que probablemente algunos de ustedes que han seguido la literatura postcolonial habrán oído de Walter Mignolo. Walter Mignolo, una de las cosas que plantea es geopolítica del conocimiento. Para él colapsa posición social con posición epistémica. Al colapsar las dos, entonces, si tú eres europeo, tú eres colonial. Y si tú eres indígena, tú eres decolonial. Y si tú eres, o sea, es una cosa totalmente simplificada, porque colapsa posición social con posición epistémica, y al hacer eso, entonces, bajo ese esquema no te puedes explicar el éxito del sistema. Ese éxito del sistema ha sido que aquellos que están acá piensen epistémicamente como los de acá. Entonces, es una especie de populismo epistemológico, yo le llamo. Porque ya tú eres de la zona del no ser, pues ya tú produces teoría crítica de colonial, y si tú estás acá, ya tú eres colonial, y entonces se cae una... Bueno, una de las cosas que él dice es que, por ejemplo, la teoría sociológica de Boaventura, que yo creo que es una teoría sociológica descolonizadora, producida desde el sur de Europa, él, para él, es eurocéntrico porque él está en el sur de Europa. No en determinismo geográfico, me parece absurdo. Entonces, yo hago la aclaración que yo estoy hablando aquí de posición epistémica y no de posición social. En otras palabras, la posibilidad de que alguien socialmente esté aquí, que pueda tomarse en serio el pensamiento crítico desde acá, esa posibilidad está abierta. Tú no tienes que ser un indígena de las Américas para leer a, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? O Fausto Reinaga. Estos son nombres que no circulan para nada. Fausto Reinaga es un filósofo aymara que produjo más de 35 libros. Y es una de las fuentes de las cuales bebe el movimiento indígena en Bolivia hoy día. Una de las fuentes intelectuales más importantes de ese movimiento. Y claro, tú puedes estar socialmente aquí, pero tú puedes leer el pensamiento crítico desde acá, nutrirte de eso, aprender e incluso aplicarlo acá también, si ves cosas útiles. Y del otro lado también, tú puedes leer cosas que aquí no estamos en un fundamentalismo antieuropeo, el fundamentalismo antieuropeo, europeo, lo que hace es poner una estructura de superioridad e inferioridad en términos epistémicos, y lo que estamos llamando es un diálogo interepistémico, a un pluriverso de sentido, ¿no? Un universo donde uno define para todos, ¿no? Desde la izquierda o desde la derecha, no importa. Entonces, esto tiene todo que ver con el debate y la discusión de migración. Porque si ustedes se fijan, las teorías de migración clásicas, ahora voy a hablar de los Estados Unidos, ¿desde dónde están pensadas? ¿Desde qué lugar epistémico están pensadas? Muchas de las teorías de migración, bueno, nos podemos ir a los paradigmas más antiguos de la asimilación, ¿no? Que tomaban como punto de partida para entender la experiencia de la migración, la experiencia de la migración europea a los Estados Unidos.
Entonces estaban los paradigmas de asimilación, que asumían que después de una o dos generaciones, cuando el grupo que migraba se asimilaba a la cultura, a la lengua, a la identidad de la sociedad de acogida, pues el proceso de integración y de ascenso social en la estructura de la nueva sociedad, pues se traducía en un mejoramiento de la situación social. O sea, había una visión lineal de que te asimilas a la cultura, a la lengua, y luego ya vas a ser acogido, aceptado, y el grupo va a experimentar ascenso en la escala social. Luego venían los paradigmas del pluralismo cultural. El primero es el famoso libro de Gordon sobre la asimilación. El segundo, Moynihan y Glaser, cuando le hacen la crítica a Gordon y hablan de paradigma de cultural, pluralista cultural, donde dice, no es que los grupos vengan y se asimilen completamente a la cultura hegemónica, sino que desarrollan identidades, ¿cómo se diría eso en castellano? Hyphenated identities. Identidades con guión, ¿no? Judío, guión americano, italiano, guión americano, etc. ¿No? Entonces, ponen el énfasis en los aspectos étnicos, culturales étnicos de cada grupo. Pero bajo esa teoría les es muy difícil entender por qué hay grupos que llevan 200 años en los Estados Unidos o 100 años en los Estados Unidos y están socialmente en la parte baja de la escala social, a pesar de que se han asimilado culturalmente, hablan inglés perfectamente, etc. Por ejemplo, la experiencia de los afroamericanos en los Estados Unidos, la experiencia de latinos como puertorriqueños, chicanos, etc. Entonces dice el paradigma de etnicidad, en el caso de Moynihan y Glaser, de pluralismo cultural, y el paradigma de la asimilación, están pensadas epistémicamente desde la experiencia de ese otro que cuando llega vive una experiencia inmediata de exclusión o de discriminación momentánea, y desde ahí luego hacen un análisis de, bueno, ¿y qué pasa con la segunda generación cuando se asimilan culturalmente? ¿O qué pasa cuando desarrollan sus propias identidades étnicas, ¿no? Y entonces tratan de pensar el problema como un problema, los problemas de discriminación como un problema étnico que luego de una o dos generaciones se supera en la medida en que las personas más o menos se integran a la sociedad americana. Y la crítica fundamental que le hace Moynihan y Glaser a Gordon es que, mira, realmente no hay un melting pot, no hay una fusión de identidad en lo americano, sino que realmente aún los americanos europeos mantienen sus identidades étnicas de alguna manera en las siguientes generaciones, y que lo importante es que estos grupos, tarde o temprano, bueno, pues aprenden a hablar inglés bien, aprenden la cultura, etcétera, pero no borran completamente su pasado, mantienen hacia el futuro sus propias identidades, etcétera. Pero estos paradigmas, pensados desde esa experiencia de los europeos migrando a las Américas, que es desde esta experiencia de ese otro oprimido, ¿no?, en la zona del ser, pues daba cuenta o explicaba bastante los procesos que vivían estos grupos y cómo luego eran integrados y experimentaban ascenso social, etc. Pero no daba cuenta de esta otra experiencia, de estos otros sujetos que, a pesar de ser asimilados, a pesar de tener identidades con guión, ¿no?, etc., mexicano-americano, africano-americano, etc., no, estos paradigmas no daban cuenta de qué está viviendo esta gente acá. Y tenían muchas dificultades en poder explicar la anomalía. Empezaban a hablar, bueno, la anomalía de los afroamericanos, como una anomalía a la regla. Bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no logran hacer éxito? O sea, ahí viene el famoso informe de Moynihan, que era un profesor de Harvard, que fue senador en los Estados Unidos de Massachusetts por 50 años, pero en 1965, un año después que se pasa a la enmienda constitucional de los derechos civiles, hace el famoso informe Moynihan, no sé si ustedes lo conozcan, porque ahí va a decir, el problema de los afroamericanos, que no logra dar cuenta con su paradigma, entonces él dice, el problema entonces es que los afroamericanos no han sido exitosos porque tienen un rasgo cultural
que viene de la época de África Occidental, donde las mujeres tienen hijos como conejos sin mujeres. Prácticamente ese era el argumento. O sea, sin hombres en la casa, perdón. Sin hombres en la casa. Entonces, estas mujeres producen muchos hijos, y al tener muchos hijos, no tener un hombre en la casa, entonces son hogares que no tienen ingresos adecuados, etcétera, etcétera. Y entonces el problema histórico del afroamericano es que ese rasgo cultural lo traen desde África. Entonces, aquí tiene la primera transición, porque esto ocurre en el 65, de un nuevo discurso que se va a gestar en los Estados Unidos, que es una ruptura con el viejo discurso del racismo biológico, porque ahora con la ley ya no puede seguir diciendo que es que genéticamente son inferiores. Y lo que hace Moynihan es que, con este informe, es producir un nuevo discurso en los Estados Unidos, que es lo que se ha acuñado en la literatura como racismo culturalista, donde ahora la palabra raza no aparece. Ahora no es que eres inferior genéticamente, sino que eres inferior culturalmente. Y entonces hay un rasgo cultural en ese grupo que hace que no logren ser exitosos en los Estados Unidos, y ese rasgo viene desde África, claro, porque no pueden formar familia, son madres solteras con hijos, etcétera, y claro, ninguna discusión de la esclavitud y si es posible formar familia bajo la esclavitud, ninguna discusión de eso, ninguna discusión sobre la historia del apartheid en los Estados Unidos y qué significaba eso a la estructura familiar de los afroamericanos, ¿no? Ninguna discusión. Hay un argumento totalmente culturalista donde el problema es que este grupo tiene un problema cultural. Entonces, ahí nace algo que se va a llamar en la antropología los paradigmas de la cultura de la pobreza. Donde se va a acuñar el término cultura de la pobreza para decir, bueno, este grupo, un argumento tautológico, este grupo es pobre porque tiene cultura de la pobreza. Y tiene cultura de la pobreza porque es pobre. Entonces, empieza el argumento de cultura de la pobreza con un argumento para tratar de dar cuenta de esto. Claro, lo que está ocurriendo aquí, hablando de teorías de migración y geopolítica del conocimiento, es que las teorías con las que han estado trabajando son teorías pensadas desde la experiencia de un oprimido aquí, que no logra dar cuenta de qué es lo que ocurre acá, ¿no? Y entonces la pretensión es que estas teorías deberían explicar esto, ¿no? No se preguntan si es que aquí está ocurriendo algo diferente, con lo cual estas teorías tienen límites para poderlo explicar, ¿no? Sino que la presuposición es que aquí se produce una teoría que debe dar cuenta de todas las experiencias y debe ser universal en este sentido de que uno define para todos toda la explicación de la experiencia social en cualquier espacio del mundo. Entonces, lo que ocurre con estos dos, la respuesta crítica tanto al informe de Moynihan como a estas teorías en los años 60 vino de los movimientos de derechos civiles, que dijeron, oye, un momento, ustedes están hablando de una experiencia y con unas teorías que están formuladas desde acá, muy bien, y que dan cuenta de la experiencia de los europeos aquí, muy bien, pero que no pueden dar cuenta de la experiencia de un sujeto colonizado dentro de los Estados Unidos, indígena americano, los latinos como chicanos, puertorriqueños, los negros americanos, etc. Que no puede dar cuenta, por la sencilla razón, que esta gente no es que emigraron a los Estados Unidos, sino que los Estados Unidos vinieron a ellos. No es que ellos vinieron a los Estados Unidos, sino vinieron a ellos, y vinieron a ellos en un proceso de colonización. Y un proceso, claro, de racialización, de inferiorización de estos grupos. Y ese legado, tú no lo puedes borrar así de borrón y cuenta nueva, porque se cambió la ley hace dos años, en el año, estoy hablando de los 60, en el 64. O sea, cambiaste la ley y ya cambiaste todo. No, espérate, aquí hay unas estructuras sociales que siguen reproduciendo este esquema. Entonces no puede, tiene que producirse otro tipo de teoría que dé cuenta de esto. Y claro, ahí viene lo que se conoció en los Estados Unidos como los paradigmas del colonialismo interno. Paradigmas del colonialismo interno, porque lo que decía el paradigma del colonialismo interno era que la experiencia de gente que entra, que se ha incorporado a los Estados Unidos como parte de una experiencia colonial, no es la misma de la gente que llega a los Estados Unidos como parte de una experiencia de migración europea, donde al bajarte del barco ya tienes todos, aunque no seas ciudadano, tienes todos los privilegios de lo que se conocía en los Estados Unidos como supremacía blanca, ¿no? Y como acá, estos sujetos
podía ser ciudadano y estar 200 años allí y ser formalmente ciudadano, pero no formaban, no tenían acceso a los mecanismos de regulación y emancipación que existían acá. Y por tanto, estaban continuamente discriminados. Aquí, el proceso de gestión con estas poblaciones siempre fue vía la apropiación y la violencia. Entonces, el paradigma de colonialismo interno pretendía dar cuenta, pensar desde acá, ¿no? ¿Cómo dar cuenta, cómo explicar lo que ocurre acá, ¿no? Y entonces habla, ahí están los trabajos de Bloner, Bob Bloner, en la literatura, sociólogo de Berkeley, que el tipo está vivo, tiene como 90 y pico de años, y que yo tuve la oportunidad de hablar con él y preguntarle, porque en los años 70 y 80, cuando él daba clases, estamos hablando de que se metían 600, 700 personas, y tenían que buscar anfiteatros especiales porque se llenaban las clases de él. Yo le pregunté a él, bueno, ¿y tú? Porque es un hombre blanco americano. Y yo le pregunté, ¿y cómo tú llegaste a esto? Y él me contó que él llegó a Berkeley como profesor a principios de los 60 y vino todo el movimiento de derechos civiles y sobre todo el movimiento de los Black Panthers en Oakland, que produjeron la teoría del colonialismo interno en esos movimientos. Y él dice, es de allí que yo aprendí esto del colonialismo interno. Y claro, yo lo que hago es desarrollarlo ya académicamente y teóricamente dentro de la academia, ¿no? Como una manera de dar cuenta, de criticar estas teorías hegemónicas y producir otro tipo de pensamiento crítico. Entonces, las teorías del colonialismo interno, luego, dentro de... Hay toda una serie de debates donde luego se desarrollaron teorías muy sofisticadas de colonialismo interno que yo creo que han sido ignoradas en la literatura. Por ejemplo, Mario Barreras o Robert Allen, que hablan de la articulación entre raza y clase de una manera, a mi entender, muy sofisticada, y que son trabajos, por ejemplo, Mario Barreras, Race and Class in the Southwest, o el libro de Robert Allen que se llama Black Awakening in Capitalist America. Son libros muy importantes, muy interesantes, porque son de una sofisticación teórica enorme. Robert Allen lanza toda una serie de este paradigma dentro de las ciencias sociales y tuvo su importancia, pero realmente había una serie de límites en la manera como él pensaba el tema de lo colonial, porque para él lo colonial era la visión más tradicional de lo colonial, que era que tenía que haber una administración colonial. En el caso de Estados Unidos tenía que haber el apartheid de Jim Crow. Pero la pregunta era, bueno, y una vez desaparece el apartheid de Jim Crow y una vez tú no tienes administraciones coloniales en pie, ¿cómo tú explicas el colonialismo interno? Entonces, no lograba dar cuenta de esto. Esto sí, hay otros autores que dan cuenta de esto, mostrando cómo las relaciones coloniales, si bien nacen de una historia de colonialismo, no tienen por qué reducirse o desaparecer una vez el colonialismo como institución administrativa de poder desaparece, sino que tú puedes tener en el presente la continuación de ese legado de historia colonial, de racismo que viene de una historia colonial, reproduciéndose, ¿no?, en el mundo en la actualidad. Entonces ahí vienen las teorías de la colonialidad, que es algo que yo personalmente he tratado de desarrollar, que es cómo, en primer lugar, antes de ir a la teoría de colonialidad, el tema aquí no es que la opresión de clase o de género o sexualidad, la interseccionalidad, como dirían las feministas negras, ocurre solamente en una zona y en otra, no, ocurre en las dos. Lo que pasa es que antes de que tú me digas a mí opresión de clase, dime, me tienes que decir en qué zona del mundo se encuentra esa opresión de clase, para entonces dar cuenta de específicamente de qué se trata eso. Por ejemplo, trabajo asalariado en el norte de México hoy, las maquiladoras, es una forma de trabajo coercitivo, desde todo punto de vista. O sea, la idea de trabajo asalariado como trabajo libre, como trabajo, es una idea que solamente la puedes pensar desde la zona del ser. De la zona del no ser, ahí hay trabajo asalariado. Hay formas también de trabajo que no son asalariadas, que son formas desde las formas de esclavitud hasta formas de que podríamos llamar en la literatura clásica marxista de formas semifeudales, etc., pero que operan con una lógica capitalista, que no es exactamente feudalismo.
pero que son formas coercitivas que históricamente han sido implementadas en esta zona del mundo, ¿no? Porque ese otro no es reconocido como un humano y se usa la violencia y la apropiación continua con formas de trabajo, incluso hasta las mismas asalariadas, que operan bajo lógicas de trabajo coercitivo, no bajo lógicas de trabajo de reproducción amplia de capital o de lógicas de trabajo libre, asalariado, etc. ¿Eres oprimida como mujer? Dime en qué zona del mundo eres oprimida como mujer, ¿no? Antes de empezar a discutir analíticamente, entonces, las distinciones en términos de qué se trata y cómo se vive esa opresión, ¿no? E incluso las categorías que vas a usar para explicar la opresión, necesitas y requieres saber antes en qué zona está ocurriendo la opresión, ¿no? Porque no es lo mismo una mujer oprimida en París, ¿no? En la zona del ser en París, que una mujer oprimida en París en la zona del no ser, ¿no? Y observen toda la discusión entre las mujeres musulmanas, el feminismo islámico hoy en Francia, con el feminismo occidental. Y todo el debate que hay alrededor de eso, y cómo las feministas occidentales se alían al Estado francés para impedir el uso del velo en las escuelas. Cosa que dejó a medio mundo sorprendido, porque eran las feministas de la diferencia, ¿no? Que ahora la diferencia, el límite de la diferencia llegó allí, hasta que vieron una mujer musulmana y dijeron no. Aquí tomaron partido con el Estado contra las mujeres musulmanas. Entonces, en ese debate yo siempre encontré que las mujeres musulmanas daban una respuesta muy interesante, porque me acuerdo cuando llegó la premio Nobel de Irán, no me acuerdo su nombre, que llegó a París en medio del debate del velo, y le pusieron un micrófono y le dijeron, oye, una mujer musulmana, ¿no? Feminista musulmana, y le pusieron un micrófono y le dijeron, bueno, ¿y qué usted cree del velo aquí, de la ley del velo, la prohibición del velo aquí en Francia? Esperaban que, como ella venía de Irán, ella iba a decir, por supuesto, hay que prohibir el velo, no sé qué. Y ella dijo, perdónenme, pero en Irán me quito el velo. Y aquí me lo pongo. ¿Por qué? Porque ningún Estado puede decir a una mujer cómo se viste. Ningún Estado puede estar regulando cómo una mujer se viste. Así que aquí me pongo el velo. Y eso fue una conferencia de prensa, eso que era un escándalo enorme, ¿no? Porque ella lo que estaba era cuestionando de una manera radical el tema de quién decide cómo una mujer se viste, etc., ¿no? Luego vino todo el debate donde muchas de las feministas de la diferencia, a excepción, por ejemplo, de Christine Delphi y otras que salieron públicamente a denunciar la ley, y claro, pero la mayoría, Julia Kristeva, Hélène Sisu, todas las famosas, se fueron de cabeza con el Estado francés. Regulando el tema del velo. Bueno, eso es todo un debate, ¿no? Hoy día, pero el tema es que, a mi entender, que las teorías de cuando hablamos de teorías de migración, tenemos que prestar atención a el tema de, ok, ¿desde dónde estamos pensando el tema de la teoría de migración, ¿no? ¿Desde dónde se está pensando epistémicamente el asunto? Entonces, una de las cosas que yo desarrollo en mi trabajo es distinguir entre al menos tres experiencias que me parecen son analíticamente fundamentales que tienen que ver con esto, con este tema. Y es, la primera experiencia es, existen aquellas poblaciones que llegan oficialmente como migrantes a un país, pero que no son vistos como migrantes porque son vistos como parte de los grupos dominantes de ese país, sea por razones de religión, por razones de, dependiendo del tipo de jerarquía etnorracial que exista ahí, sea por razones del color de piel, cultural, etcétera, se considera, y ni siquiera se les piensa como migrantes, ni siquiera se consideran en el debate público, se mencionan, a pesar que numéricamente y demográficamente pueden ser enormes los números, pero quedan fuera del debate de la migración y del debate de, porque para los efectos, pues son integrados inmediatamente en la jerarquía no racial a los grupos dominantes.